están tan separados, tan alejados? ¿Qué pasa? ¿Que tienen miedo? Venga, se pueden acercar, porque el cine se puede ver de lejos y de cerca. Pero aquí ya somos todos amigos y si queréis podemos acercarnos. ¿Qué no queréis? Pues, bien, ¿es la primera vez que viene a la fila? Sí, pues... Ah, vale, vale, o sea que... ¿Usted es la primera vez que viene? Pues no se va a arrepentir, ¿eh? Ah, bueno, pero entonces ya conoce el festival. Claro. Bueno, entonces ya casi todos conocemos el Festival de la Fila, ¿verdad? Sí. Bueno, algunos no. ¿Hay alguien por aquí que no lo conoce? ¿Este caballero? Este caballero también lo conoce. José Luis, puedes apagar la sala si quieres. Gracias. Bienvenidos, bienvenidas al 21 Festival de Cortometrajes La Fila. Nada menos que 21º. ¡Puf! Es más que mayoría de edad, porque antes era a los 21 años, pero ahora ya es a los 18. Cuando alguien cumple 21 años de un trabajo, es por algo, nadie se lo ha regalado. Son 21 años de esfuerzo, de trabajo, de creación, de entrega, en fin, de muchas cosas. Por este festival han pasado muchos directores de cortometrajes, algunos también directores de largometrajes, han pasado auténticos profesionales del documental, auténticos profesionales de animación, y por eso este año podemos celebrar los 21 años del Festival de Cortometrajes La Fila. Os voy a contar un poquito este año lo que vamos a ver. Vale, gracias. Os podéis sentar. Mira qué atrevidas, ¿ves? Se sientan las primeras, llegan las últimas. ¡Yala! Se sientan las primeras. Así da gusto. Vale, este sitio maravilloso. Muchísimas gracias a su directora, Lidu. No sé si está por ahí. Es un placer compartir escenario y compartir pantalla grande para ver los cortos, que aunque sean cortos, son muy difíciles de hacer porque en tan poquito tiempo lo que nos cuentan vidas, nos cuentan sueños de gente muy joven, de no gente tan joven, que sí eran mayores en aquellos momentos. Bueno, espero que disfrutemos de esta semana. El jueves os espero otra vez, que estaré acompañada de Gabriel Reyes, como el año pasado, para la entrega de premios. Entonces, todos los días el concurso de cortos es a las 7 de la tarde, el jueves es a las 5, porque a las 8 es la entrega de premios. Pero ya sabéis, estáis invitados de mañana a noche. Podéis traeros hasta un bocadillo y veniros de aquí y poder disfrutar. Muchísimas gracias, Isabel, por tu trabajo, por tu proyecto que lleva 21 años. Muchísimas gracias a todos los miembros de la Asociación La Fila y a las caras que veo que cada año repetís y repetimos, porque es un placer poder disfrutar del cortometraje. Gracias y a disfrutar. Gracias, José Luis. Cuando quieras puedes proyectar. Sí. ¡Ay! Ah, tenemos una sorpresa. Claro, es tan sorpresa que casi se me olvidaba. Tenemos hoy un invitado especial. Hay un cortometraje que se titula Ya no te quiero, que tenemos la suerte de ver hoy. Y tenemos aquí a su director, por favor, puede subir. ¿O a desaparecisco? Sí. Ah, sí, ya, yo creo que ya nos conocíamos. Sí, vale. Bueno, ya no te quiero. Espero que no me lo digas a mí, ¿no? No, gracias. Ya no te quiero es un corto que has realizado cuando el año pasado. ¿Puedes hablarnos un poquito? ¿Dónde lo has hecho? ¿Con qué? Me llamaba timbre, eso ya lo veréis. Entonces ya empezamos a plantearnos que antes del timbre tenían que pasar cosas, que después tenían que pasar cosas, y al final el corto va creciendo, aún así se quedan 2 minutos y poco, pero para mí es demasiado largo, porque realmente la idea del corto era hacer lo más corto posible, ¿no? Y ese fue el planteamiento y esa fue la solución, o sea, no hay más que eso, ¿no? Contamos con actores, pues, vamos a decir que por primera vez eran relativamente famosos para lo que nosotros solíamos hacer, ¿no? Carmen Gutiérrez es una actriz súper conocida, ya la reconoceréis seguramente, por series de televisión, ¿no? de estas de sobremesa y demás, en Velvet, en todo este tipo de series está trabajando, ¿no? Ella además es profesora
centro de FP de Madrid, de Radio Televisión Española, del Instituto Oficial de Radio Televisión Española, conocido, trabaja en las películas de Almodóvar, es un rostro más o menos conocido, ¿no? Entonces, nosotros necesitábamos que fuesen actores muy solventes, porque realmente yo no podía, no necesitaba que ellos mismos tuviesen el propio criterio para decir si la toma era buena o mala, porque yo no la había visto. Entonces, nos decidimos por estos dos y nada, lo hicimos en una mañana de domingo y solucionado. Tampoco tenía mucha más complicación a nivel de producción que encontrar la gente adecuada para hacerlo. Bueno, no digas que en una mañana de domingo te has hecho un coro, porque a la gente, ¿verdad, Francisco, que has estado muchos días y muchas horas? Eso es que has tenido muy buena suerte, muy claras tus ideas, muy claro tu trabajo, porque si no, rodar no es tan fácil, ¿no? Es un plano secuencia, o sea, no había manera de hacerlo todo seguido. O sea, por los días era un domingo, no había manera, porque claro, cuando tienes más secuencias se puede repartir días, pero esto era empezar y acabar, no había otra posibilidad. Hoy vamos a disfrutar de su plano secuencia y de muchos más cortometrajes. Mucha suerte para el concurso, mucha suerte en tu trabajo. Gracias. Bueno, buenos días. Aquí estamos para dar comienzo al segundo día de la muestra escolar, que es el que se acaba estos dos días. Hoy tenemos tres cortos. Uno es Fabricaos, de Lies Condesailo. Otro, Yo te apoyo, de Lies Isabel de Castilla, de Ávila. Hay un error ahí que he puesto yo y saltaremos en los medios para que no quede mal. Y otro, Ravioli Wester, que es también Isabel de Castilla, de Ávila. Después, de fuera de concurso, tenemos In Memoriam, de Francisco Ibáñez Pacolini, que ha venido a presentar su corto. Y luego tenemos El país invitado, Noruega, tres cortos, que se pondrán a continuación. Bueno, queremos que salgan del IES Condesailo, que están aquí, para presentar su corto Fabricaos. Bueno, pues contadme cómo habéis hecho este corto y cómo... Vale, todo eso fue como un trabajo de clase para la asignatura de Paul, que nuestra profesora nos animó a hacer algo diferente y dijimos que hacíamos un corto de Paul. Y bueno, elegimos este tema porque nos tocó y bueno, nos fuimos informando un poco de cómo iba todo. Estuvimos en una nave de trabajo de verdad, grabándolo y bueno, a lo mejor fueron las risas, que bueno, eso fue exagerado porque encima no tirábamos una al principio. Y nada, al final lo acabó pasando muy bien, el clase salió bien y nos animó a presentarlo. ¿Tú qué decías? Bueno, pues eso más o menos un poco de resumen. ¿Vais a seguir haciendo cosas? ¿Tenéis algún proyecto? En principio nada relacionado con esto. Nosotros somos más de... nos tiramos por la gama del deporte y aunque con esto nos hemos pasado bien, ambos pensamos más por ir por otro lado. Pero bueno, un futuro no se sabe, ¿no? Claro. Un aplauso para él. Si puede subir alguien a presentar el corto, pido este apoyo. Pues al principio, porque habíamos hecho otro y no nos gustó, y la idea pues surgió de repente, sin más. Una tarde llego al instituto, escribí el... por la mañana llego al instituto, escribí el guión y le gustó a la gente, o sea, a los compañeros les gustó y lo hicimos. ¿Y el tema? Este año ha sido el que ha prevalecido, el tema del acoso. No, el tema es la violencia de género. Y pues... porque queríamos hacer algo diferente, algo más, no de risas y tal, queríamos que fuese más directo y... ¿Vais a seguir haciendo más cosillas? Pues yo en principio no, pero ellas.
pues la violencia de género era un tema que nos gustó a todo el grupo. Queríamos que fuera algo interesante, que llevara un mensaje a las personas. Y como dice Sara, escribió el guión y surgió la idea del día para otro, empezamos a grabar, nos salió bien, lo presentamos y aquí estamos. También tenemos a Fanny. Bueno, pues este es un corto que trata sobre la avaricia. Cuando alguien muere, enseguida los hijos se quieren quedar con la casa, con todo. Yo os animo a que sigáis haciendo cortos como sea, con el teléfono móvil, como sea. El caso es hacer algo. Porque mientras eso, el tema este de los cortos, es una época en la que luego ya, cuando esto recuerda, yo llevo aquí ya, pues no sé, 4 años con los cortos, y siempre tengo muy buenos recuerdos de este festival. ¿Sí? Pues nada, chicos, a disfrutarlo, ¿eh? La escolar, primero vamos a hacer entrega de la mención. Es para Fabricaos y sube a entregar la mención Rita Rodríguez, que es actriz. Aquí sube los agraciados. Y para el primer premio, Yo te apoyo, de Elías Isabel la Católica, Isabel de Castilla, perdón, que suben a recogerlo. ¡Bravo! Bueno, lo entrego yo, que será la directora del festival. Aquí otra vez a presentarnos y a hacer otros trabajos. Muchas gracias y hasta luego. ¡Bravo! Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Ya vamos por el tercer día del festival y hoy me complace mucho presentar al país invitado, el primer país invitado, que es Noruega, que está en colaboración con la Embajada y el Instituto Noruego de Cinematografía. Entonces, bueno, voy a ser breve para luego presentaros haceros la sinopsis. Construido por fiordos, montañas y mar, además de multicolores pueblecitos de pescadores, cuyas gentes son sencillas y muy amables, os lo puedo asegurar, aparte de la magia de la luz y los colores de las auroras boreales, cuya simple contemplación es un espectáculo fascinante, como podéis comprobar. Nos vamos hoy directamente, que es lo que vamos a hacer, que es lo importante, os he hecho así como una muestra un poquito sencillita con algunas fotos de Noruega. Vamos a ir
al primer corto que vamos a ver, que se llama, os lo digo en español, también lo tenéis en inglés, Corazones de Pájaro. Este corto trata sobre los papeles de género, los celos, el sexo y la familia. Luego iremos a un segundo corto, La buena vida, un trabajador ilegal en Oslo, que se ocupa de su propio negocio, se ve obligado a cuidar al hijo de un jefe al que admira muchísimo. Y ya no os digo mal, porque no quiero decir toda la sinopsis para que tengamos más interés en verlo, ¿no? Vamos al tercero, Sí, amamos. Este documental trata de cuatro generaciones, cada uno con sus crisis, en el día de la Constitución de Noruega. El siguiente, el pequeño Sami, es un pastor de renos, que tiene toda la responsabilidad sobre el rebaño de su familia. Oslo Rosa, Nader, está demasiado ocupado cumpliendo sus propias expectativas en la vida. Puntos suspensivos. Y por último, nos vamos en dirección norte. Matilde quiere ir de vacaciones de invierno y esto se convierte en una verdadera aventura. Bueno, pues vamos a ver los cortos, espero que disfrutemos todos con ellos y luego ya hablaremos. Muchas gracias por la atención. Al tercer día de los cortos a concurso del 21º Festival de Cortometrajes de la FILA. Hoy vamos a tener una serie de cortos que luego voy a enumerar y ahora les voy a decir, para los que quieran venir mañana a las 12, que mañana a las 12 contaremos con la presencia del director general de turismo de Guanajuato, que es una ciudad mexicana. Este año hemos tenido como países invitados a Noruega, de los cuales hemos tenido una muestra de cortos ahora a las 5 de la tarde y mañana tendremos como país invitado también los dos países que hemos tenido este año a México. Y contaremos, ya les digo, con el director general de turismo de Guanajuato y estáis todos invitados. Todos los que podéis venir mañana a las 12, pues tenéis aquí una cita. Hoy también ha concluido la muestra escolar del Festival de la Gila, con la consiguiente entrega de premios, que finalizó ya esta mañana, y hoy pasamos ya al tercer día, la tercera muestra de los cortos a concurso. Hoy se van a proyectar los siguientes cortos: Split al pasado, de Rusia; Tarde de pesca, de España; Time Cut, de España también; MAMON, Monitor Against Mexicans Over World Wide, de México y de Uruguay; Los Face, este corto, he de decirles, es de Australia y Canadá, que los protagonistas hablan en indio canadiense, y no está traducido al español, no ha habido posibilidad, por motivos técnicos, de hacer los subtítulos en español, entonces los subtítulos serán en inglés. Son muy cortitos los diálogos, con lo cual espero que lo podáis entender. Luego, el siguiente corto será Frontera Invisible, de Argentina y Bélgica; Down by Love, de España; y el último corto, que es belga, como yo no sé francés, lo voy a traducir, en español es Yo tenía lágrimas. Espero que paséis un rato muy agradable con los cortos y que disfrutéis de ellos. Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Cárdenas, soy director general de planeación de la Secretaría de Turismo de Guanajuato, México. El motivo de mi visita es
participar y conocer el Festival de La Fila de cortometrajes que se hace aquí en Valladolid. Y bueno, orgullosos de esta invitación y muy agradecidos con el comité organizador. Aquí, concretamente, en el Festival de La Fila 2017, ¿cuántos cortos se pueden ver? ¿Y años? ¿Son de este año, de hace unos años? Se van a ver alrededor de 4 cortos de nuestro país, 4 o 5 cortos de nuestro país, y bueno, lo que estaríamos presentando es una pequeña muestra de lo que estamos haciendo allá en nuestro estado, Guanajuato. También hay un festival que creo que tiene ya 20 años, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros traemos ya en el estado de Guanajuato un festival que apoyamos, que va a cumplir ya 20 años de estarse realizando de manera consecutiva, y que empezó precisamente como un festival de cortos. Hoy ya es un festival internacional de cine, pero dentro de toda la estructura del mismo festival se ha conservado la realización de cortos, y para ello, aparte, se generan rallies de cortos, concursos de cortos, no nada más de Guanajuato, sino también de diferentes partes de México y del mundo, ya que el evento es de carácter internacional.